Lisette, calle Bedoya, hoy en Luna Nozada. Vamos con la ronda de lectura. Empieza Lisette, calle Puedo empezar. Bedoya, y toma un libro. Este poema, precisamente, creo que es mi favorito. Lo escribí para mi padre, para mi papá. También como manera de liberación, de despedida y de agradecimiento y de todo, ¿no? Se llama Nombres. Hay nombres que jamás volveremos a tener en la boca sin sentir que algo abre las alas dentro de nosotros o se muere. Yo, por ejemplo, digo Omar y sonrío. Inmediatamente después me dan ganas de llorar a mi piano. Y no, no tengo un piano. No tengo un piano porque sin Omar, ¿de qué carajo sirve un piano? Ustedes no saben quién es Omar. A estas alturas yo tampoco. Pero daría mi vida por su felicidad. Así de entregada soy yo con los desconocidos. Lisette, calle Bedoya, hoy en Luna Enlazada. Pedimos más poesía. Más bueno. Para ver. Que guarde silencio un grillo, una ola. Que se callen así, deliberadamente, en señal de revancha, por todas las luciérnagas que fundimos, por todos los ríos que dejamos en los huesos. Que se callen para ver si de una vez los escuchamos. Para ver con los oídos, con el pie desnudo, para ver si seguimos estando un poquito donde parecemos. Que guarde silencio el gallo, que se callen como vienen callando los árboles, que todo se quede en un altísimo silencio, para ver con qué ruido, de qué máquinas, de qué putas bombas y pistolas los callamos. Estrellas de Pan, el libro. Vamos, dale. Perdón. Estrellas de Pan es una antología que salió de un taller de poesía que se hace en la Casa de la Poesía Viva en Villa Urquiza, que lo dirige el gaucho Valentín Romano, perteneciente a POA. Y es un espacio que me ha llenado el alma y no sé, el que más ha hecho que me enamore de Buenos Aires. Vamos. Entonces, este Estrellas de Pan es la celebración de los 20 años del taller. Dale con más poesía. ¿Con más poesía? Sí. Bueno, me agarró medio fuera base. Tengo un pequeño texto, narrativa poética, no sé. Monstruo. Una vez muerto mi papá, desarrollé una especie de monstruosidad. Desde pequeña noté que los otros huérfanos del salón habían desarrollado una capa que los convertía en objetos invisibles para Edwin, Parra, Oscar y Víctor. Aunque se trataba de una pandilla de bestias dispuestas a acabar con cualquier criatura que se les cruzara, los intimidaba el hecho de encontrarse frente a alguien que había estado expuesta a un sentimiento desconocido para ellos, un monstruo, una muchacha sin papá. Los días transcurrían en una especie de cámara lenta, que casi me permitía escuchar la radiación cósmica de fondo. En este momento vivo en Buenos Aires, una ciudad que es monstruosamente encantadora. A veces camino sintiendo esa brisa que se empieza a hacer tan fría al sur del Pacífico, y recuerdo momentos muy lejanos de mi infancia. Recuerdo a James, ese niño silencioso que fue mi primer amigo y uno de los últimos. Recuerdo a su familia, a los platos de lentejas con tajadas que me daban de merienda cuando iba a jugar por las tardes, las codornices en el patio y todos sus hermanos estudiando matemáticas en el comedor. A mi abuela, a su caballo negro. Recuerdo cosas aún más viejas, un letrero de bienestar familiar, una reja en un patio, una cocinera. Pienso en cosas que ni siquiera recuerdo, los relatos de mi mamá sobre mi infancia, la imagen de mi papá despertándome para saludar. Pienso en la Navidad y en esos regalos que eran más afecto que regalo, una muñeca de pelo rosa, un reloj, un pequeño radio de pilas. Aún ahora, 24 años después de esa mañana horrorosa, pienso en todas las cosas que tuvo que hacer el destino para poner a mi papá. Esa mañana de jueves, 10 minutos después de la hora habitual, valiéndose del azar, de ese sicario gradual que nos pasea durante años por la fecha de nuestra muerte. Lo sacó de su niñez de campesino y le inyectó el interés por la escuela, por el colegio, por la vida de docente y político. Y así, mientras sus hermanos seguían en el campo, cultivando la yuca, lejos de la posibilidad de un accidente de tránsito, él vivía sin saberlo la secuencia de momentos que inexorablemente lo iban a llevar a su final. A mis 25 años,
Siento que persiste una parte del monstruo en el que me convirtió la muerte de mi papá. Me resisto a pensar que la muerte de alguien a quien uno estuvo tan ligado no lo cambie de manera definitiva. Consideraría una deslealtad con mi papá el hecho de volver de manera permanente a la normalidad, de pensar en él. No ver en mí misma su soledad cósmica, su alegría de los domingos, el rastro genético de alguna inquietud. Me sentiría una traidora si no pensara en él cada vez que escucho salsa mientras me tomo una cerveza, cada vez que el mismo destino que lo arrastró a él al fin me arrastra a mí a diversos eslabones de la tristeza o de la alegría. Lisset, calle, Bedoya, hoy en luna enlazada. Hoy es nuestra desterrada. Mujeres, terminemos por aceptar que algunas mujeres no somos buenas para hacer dinero, pero sí buenas para hacer juegos de sombras. Terminemos por aceptar que algunas mujeres somos cabezas de dientes de león y no fuentes de crías. Terminemos por aceptar que algunas mujeres no nacimos de cabeza porque todavía no terminamos de nacer. Terminemos por aceptar que algunas mujeres no somos mujeres, que somos alas sin nombre. Lisset, calle, Bedoya, hoy en luna enlazada. Hoy, compartiendo su poesía, hacemos un inédito, dale. Mucha gente se salva de ser excepcional por un detalle que no vale la pena. Un simple vestido, un café por la mañana, una casa comprada a cuotas. Yo soy una de ellas. Bailo en fiestas, aplaudo en eventos. Hay un amigo que, como yo, aplaude, baila, toma café en las mañanas. A veces protagoniza una trifulca. Es un extraterrestre. Es fácil identificarlo. Llevo viéndolo 3 años y nunca estornuda. Estamos con una libreta abierta, vamos con otro de esos textos que están ahí, a Justo colores el que está al naranjas, lado. a colores lilas. Vámonos, lejos, a vivir a esa foto llena de chamizos, a ese sitio donde las estaciones secan todos los recuerdos, lejos, donde no importa el pasado ni las heridas que causamos, lejos, donde los reclamos de los que dejamos no nos causen ni nostalgias ni culpabilidades, lejos, lejos, a esa foto amarilla que se siente nostálgica sin ser pasado, que se siente nostálgica porque es un futuro que no tendremos. Lisset, calle, Bedoya, hoy en luna enlosada, hoy en la desterrada, compartiendo su poesía.